Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana, al finalizar estas vacaciones de Semana Santa. Una semana en la que, a pesar del llamado y las convocatorias que algunas instituciones públicas siguieron realizando para organizar eventos masivos que aumentarían los riesgos de la propagación del coronavirus, decenas de miles de personas se mantuvieron en resguardo en sus hogares para prevenir el contagio y la dispersión de la epidemia. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Este fin de semana, el presidente Daniel Ortega impuso un nuevo récord de 30 días de ausencia en las responsabilidades de su cargo público en medio de la epidemia del coronavirus, mientras el gobierno aún no decreta una emergencia ni adopta medidas preventivas de distanciamiento social ante esta grave amenaza a la salud de los nicaragüenses. Esta noche tendremos una entrevista con el doctor Leonel Argüello, epidemiólogo, exdirector general de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud en el gobierno revolucionario de los años 80, para analizar la evolución de la pandemia en Nicaragua y sobre todo las medidas de prevención que deberían adoptarse para mitigar su impacto en la vida de la población. Les presentaremos un fragmento de algunas de las mejores entrevistas que hemos realizado en los primeros meses de este año antes del coronavirus. Hablaremos con Sergio Ramírez sobre la vida y la obra del poeta Ernesto Cardenal, con el investigador Roberto Cajina sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Policía Nacional y con los periodistas Miguel Mora y Aníbal Toruño sobre la censura de prensa que se mantiene a pesar de haberse suspendido el bloqueo aduanero al diario La Prensa. Y al final del programa les presentaremos una selección con lo mejor de las noticias satíricas de la Última Mirada News que hemos presentado en los últimos meses. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Este fin de semana, el presidente Daniel Ortega cumplió 30 días de ausencia en las funciones públicas de su cargo en medio de la pandemia del coronavirus. El mandatario ha vencido su propio récord de ausencias en los últimos dos años. Mientras los presidentes del mundo se han situado en la primera línea de contención de la pandemia, Ortega ni siquiera ha dirigido un mensaje a la nación y tampoco ha decretado una emergencia o medidas de protección social para la población. El Ministerio de Salud registró hasta este sábado 8 casos positivos de coronavirus, entre ellos un fallecido, y reveló el primer contagio no importado. Un paciente que contrajo el virus al tener contacto con uno de los casos positivos previamente confirmados por las autoridades sanitarias. Sin embargo, el MinSA no especificó cómo se contagiaron los casos positivos sexto y séptimo, aunque fuentes médicas aseguran que fueron personas que nunca salieron del país. El observatorio demandó al gobierno cancelar de inmediato los llamados a actividades que impliquen aglomeración de personas. Una semana después que el Banco Centroamericano de Integración Económica donó 26.000 pruebas para COVID-19, las autoridades no han realizado un diagnóstico masivo para determinar el verdadero alcance de la epidemia. El gobierno no ha dicho cuándo y cómo se ejecutarán los tests, pese a las recomendaciones de expertos para realizar de forma urgente pruebas masivas y supervisadas por entidades autónomas. A pesar de la campaña del régimen para promover aglomeraciones, fiestas y procesiones, la Semana Santa se realizó en Nicaragua en playas y calles vacías. Mientras el Instituto de Turismo convocó a 800 actividades de verano entre fiestas de playa, peregrinaciones, concierto y misas campales, la mayoría de los ciudadanos se quedaron en sus casas, practicando una cuarentena voluntaria para evitar la propagación del coronavirus. A nivel mundial, la pandemia del COVID-19 ha provocado más de 1.600.000 contagios y más de 100.000 muertos. Estados Unidos se convirtió en el país con más casos confirmados, contabiliza más de 500.000 y Nueva York es el epicentro de la epidemia, mientras las autoridades estatales y federales mantienen cuarentena y decretan programas especiales de apoyo económico.
El Fondo Monetario Internacional advirtió que los costos humanos y económicos de la pandemia son inconmensurables y ya está provocando una severa recesión económica mundial. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor Leonel Argüello, exdirector general de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud en los años 80, para evaluar cuál es el estado en que se encuentra la pandemia en Nicaragua y el balance de las medidas de prevención en esta Semana Santa. Doctor, el reporte oficial del Ministerio de Salud este fin de semana registraba 9 casos positivos de coronavirus, incluyendo un fallecido, y dice que todos son importados. Pero que hay uno de contagio no importado. ¿Cómo interpreta usted la información oficial sobre cuál es el grado de desarrollo que tiene la epidemia en el país? Sí, bueno, lo que más me llama a mí la atención es la alta mortalidad. Fíjate que en Centroamérica, que hay más de 5.000 y pico de casos, incluyendo Belice y República Dominicana, siendo Panamá y República Dominicana, pues por ser países con mucha afluencia de turistas los que tienen más casos, es interesante que la mortalidad es alrededor de 4%, o sea, de cada 100 pacientes se mueren 4 a nivel de la región, y en cambio en Nicaragua se nos mueren 12, y lo sacamos proporcionalmente, ¿verdad? Y si comparás al siguiente país, estarías hablando de Honduras, que tiene un 6% de mortalidad, y nosotros duplicamos. Y si hablas con El Salvador, y si hablas con Costa Rica, que tiene menos del 1%, nosotros tenemos 12 veces más mortalidad. Entonces, lo que más me llama a mí la atención en los números es la altísima mortalidad que tiene Nicaragua. O sea, 12% es arriba de la mortalidad que tiene Italia y que la que tiene España. Ahora me vas a decir, sí, pero es que nada más tenemos pocos casos. Bueno, es que cuando tenés pocos casos, la mortalidad es más alta. Pero ¿por qué tenemos esa mortalidad tan temprano? O sea, ¿qué está pasando con el resto de casos? En la medida que tengamos más casos, posiblemente espero que esa mortalidad baje. Pero eso es lo que más llama la atención primero. El Observatorio Ciudadano registra más de 70 casos sospechosos por diferentes síntomas, pero el Ministerio de Salud dice que solamente le está dando vigilancia a 5 casos. ¿Cómo se puede detectar el coronavirus en pacientes que son asintomáticos? Es decir, ¿cuántos casos sospechosos verdaderamente puede haber en el país en este momento? En relación al informe ciudadano de rumores, en epidemiología los rumores tienen validez epidemiológica, o sea, uno tiene que ir buscando esas cosas y si efectivamente ellos lo han hecho de tal manera que han tratado de acercarse a lo más posible a la realidad, tienen un valor, ¿verdad? No es la cifra oficial, pero tiene un valor indicativo de cómo están las cosas. Eso es como que, por ejemplo, vos no ves el fuego todavía, pero olés el humo, ¿verdad? O oís el ruido de que se está quemando el monte. Entonces, eso tiene su valor, que hay que ponerlo ahí, ¿verdad? No son cifras oficiales, pero sí hay que tenerlo ahí. En relación a lo de los contagios, que si es efectivamente importado o no importado y que cuántos casos tenemos y eso, podemos dividir tal vez la conversación en dos momentos. La primera es alrededor de que si es caso importado o es ya comunitario. Esta es una definición basada en diferentes fases que tiene la OPS para que vos actúes en correspondencia. Por ejemplo, si estás en fase 1, vos tenés ya que tener organizado todos tus servicios de salud, toda la gente entrenada, todo listo. En fase 2, digamos, ya tenés que estar probando que todo funcione y ya tener definidos los flujos y todo, ¿verdad? Ya saber que el paciente por dónde va, por dónde entra en la ruta crítica, no combinarlo con otros pacientes. En la fase 3, que ya cuando ya tenés casos comunitarios, vos ya ponés a disposición, sacás gente de los hospitales, de las clínicas y todo, y nadie más llega y ponés en disposición todos los servicios en base a esto. Entonces, eso es, para efectos prácticos, igualito que un desastre, que vos decís, si el desastre es de esta magnitud, tengo esta respuesta. Si este es de magnitud, tengo la respuesta 2. Y si es de magnitud, respuesta 3. No tiene que ver absolutamente nada con la prevención. La prevención se hace antes, durante y después. Hacer prevención hasta que tengas un caso comunitario no es lo correcto, ¿verdad? Porque la prevención se hace desde antes. Entonces, creo que aquí hay una confusión enorme. Lo otro es alrededor de los casos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos casos estamos dispuestos nosotros a tener o cuántos muertos estamos dispuestos nosotros a pagar para que se haga lo que se tiene que hacer en este país? Yo creo que ni uno más. Ya tuvimos un muchacho que debería haber vivido por lo menos 30 o 40 años más y que falleció. O sea, yo creo que nuestra tolerancia no puede ser más muerte.
y nosotros podemos evitar esa mortalidad. Ahora, ¿cómo resolves el problema esto de cuántos hay? Mira, bien sencillo, Carlos Fernando. Hay 26 mil pruebas que le dio el BCI al gobierno de Nicaragua, más la X cantidad que tengan ellos ahí, ¿verdad? Normalmente, por lo menos así lo manejé yo en los 80, normalmente uno, y creo que sigue así, normalmente uno va a hablar con las empresas que te venden esos reactivos y ellos te prestan el equipo. Al prestarte un equipo, que un equipo te puede hacer 90 pruebas en 40 horas, entonces vos podés tener un equipo descentralizado en el país, no tiene que ser solamente en Managua. En primer lugar, ya salir de duda, ¿verdad?, de que si es comunitario o no es comunitario, porque si vos lo que querés es que el paciente sea comunitario para actuar, entonces, bueno, es muy sencillo. Vos haces un muestreo a nivel de toda la población, al azar, estratificás todo el país, haces una investigación al azar, de repente le toca a Carlos Fernando, llegan donde vos, te toman la muestra de la nariz y de la boca y miran a ver si sos positivo o no. Entonces, con la prueba de PCR, que es la que tienen, pueden identificar si vos tenés el virus o no. En este momento, ¿cuántas pruebas ha realizado el Ministerio de Salud? Usted forma parte del comité multidisciplinario científico que ha intentado desarrollar algún diálogo con el Ministerio de Salud. ¿Se sabe cuántas pruebas se han hecho al día de hoy? No, nosotros no tenemos ninguna información porque la información que te dan siempre es incompleta, ¿verdad? Entonces no es igual que vos te metes a la página web de El Salvador o de Costa Rica y te da gusto, pues, que te dicen cuántas muestras, a dónde las tomaron, cuántos están positivos, qué edad, qué sexo, si eran pacientes que se habían movilizado de un lugar a otro. O sea, todos los días te están informando en tiempo real. Y eso es fundamental, esa transparencia, para la tranquilidad. La tranquilidad no se logra quitándole a los médicos la mascarilla o quitándole los guantes en los hospitales. La tranquilidad se logra con información y comunicación transparente. Si ya estamos en epidemia aquí, si ya sabemos nosotros que vamos a tener enfermos y muertos, entonces esa es la manera como se hace. Para realizar ese diagnóstico masivo con las 26.000 kits de pruebas que donó el BCE al Estado de Nicaragua, ¿existe algún protocolo? ¿El gobierno debería informar y decir vamos a realizar 500 pruebas al día o 800 en tal plazo de tal manera? ¿O es algo que se sigue haciendo de manera completamente a discreción en este momento? Totalmente a discreción. Nosotros no tenemos información qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Excepto el mismo comunicado que ves vos. En ese sentido, mira, hay dos maneras bien fáciles de hacerla. Una es tomar una muestra al azar en todo el país y vos tomas la muestra y te das cuenta qué porcentaje de la población tiene el virus y si el virus está o no. Si ya lo encontrás en alguno, ya hay circulación comunitaria y se acabó todo este problema. El segundo, te vas a los lugares donde hay como Managua, pues donde hay aguas negras, y de las aguas negras agarrás y verificás a ver si está el virus, porque el virus uno también lo tira por la orina y lo tira por las heces. Ese tipo de virus no va a enfermar a nadie, pero vos podés identificar la presencia del virus en aguas negras. Entonces podés hacer dos investigaciones sencillitas para demostrar si el virus está aquí o no en Nicaragua, pues. Es sencillo y no son miles de gente, son menos de 1,000 gente. Volvamos al tema de los contagios comunitarios y los casos importados. Los vuelos internacionales prácticamente han sido suspendidos por las líneas aéreas comerciales a Nicaragua, de manera que ya no hay contacto con viajeros que van y vienen. ¿En qué momento le correspondería determinar al Ministerio de Salud que ya está la fase de contagio comunitario y qué es lo que debería hacer entonces el gobierno? Es que el gobierno debería estar haciendo prevención. O sea, yo no entiendo por qué tienen que esperar a llegar a que haya un contagio comunitario. Eso no tiene ningún sentido. Es más, te voy a decir, de los casos, las tres cubanas salieron de aquí. Si vos sacás el periodo que ellas se enferman y restás para atrás los 14 días, vos te vas a dar cuenta que durante esos 14 días, esas dos cubanas primero estuvieron en Nicaragua, pero también estuvieron en Cuba. Entonces no podés saber a dónde fue que la adquirió. Hay un nicaragüense también que es positivo al COVID y estuvo en Estados Unidos. Ese igual, no puede saber si estuvo en Estados Unidos o en Nicaragua, pero yo me atrevería a decir que estuvo en Nicaragua porque concuerdan más las fechas, pero puede haber sido en los dos lugares. Y la última cubana, curiosamente, que los cubanos son muy detallistas, te ponen fulana, no te ponen el nombre, por supuesto, por respeto al paciente, pero te dicen paciente femenina de tal edad, de que vive en tal comunidad o en tal municipio. Se enfermó el día tal, está estable o está hospitalizada y sus contactos fueron tantos y esos contactos están ahorita en cuarentena, etcétera, etcétera. Te dan absolutamente toda la información. Pero la última cubana, curiosamente, no ponen fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Cuba, el día 23, cierran la frontera. Y entonces, toda persona que entra por aeropuerto o por puerto, que son las únicas dos maneras de llegar a Cuba,
Entonces, inmediatamente los mandan a un hotel, los cuarentenan por 14 días o más. Creo que lo están hasta por 30 días. Entonces, si esta persona, esta última cubana, llegó cuando ya la cuarentena estaba abierta en Cuba, entonces es posible que la haya escrito en Nicaragua. Pero otra vez, si vos no tenés la fecha, ahí es donde vienen las dudas. Pues si tuvieran, esto es bien fácil, o sea, vos das la fecha y se resuelve esto. En esta Semana Santa, a pesar del pronunciamiento que hizo el martes pasado la directora de la OPS sobre el hecho de que el gobierno de Nicaragua no estaba acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Turismo y algunas alcaldías continuaron promoviendo contactos y aglomeraciones entre la población. Hubo algunos eventos masivos, como la elección de Miss Verano en Poneloya, organizada por el INTUR, y un Vía Crucis que organizó el párroco de la iglesia de Sutiaba en León. Pero en general, lo que vimos en la Semana Santa son playas vacías, comercios y centros de recreación vacíos. ¿Cómo valora el impacto de las decisiones que adoptó la población en esta semana para autoproteger su salud? Mira, yo creo que la población nicaragüense es muy inteligente. De tonta nada tiene, ¿verdad? Y la población ha respondido de una manera impresionante, como siempre lo ha hecho, pues para responder a su autocuido, autogestionada. Inclusive hay cosas preciosas que mira uno que hasta se entusiasma, como un bucero de Matagalpa, por ejemplo, que le puso un tanquecito arriba y con un tubo de PVC puso una pajita y un jabón, y todos los pasajeros se lavan las manos con agua y jabón, y ellos limpian con cloro toda la superficie del bus, los asientos, los lugares donde te agarras y todo. Esas son iniciativas particulares excelente, que es motivo de orgullo nicaragüense y motivo para repetir. Ves, hay gente que no está enviando a clases, inclusive en la zona rural. Vos observás gente que no está saliendo, muy poca gente en los supermercados. Eso es lo que ves en Managua, ¿verdad? Pero hay lugares como Matagalpa, que prácticamente es la iglesia católica la que está cerrada, pero el resto se anda moviendo como que nada, ¿verdad? Entonces, sí ves que la parte de la población está respondiendo, ¿verdad? Y que todos estos actos masivos, lamentablemente, contrario a lo que ya se demostró en China, en todos los demás países donde se ha trabajado, es que el distanciamiento social, que la gente se quede en su casa, que no hayan molotes, ni tumultos, ni agrupaciones de gente, es lo que evita que el virus se pueda diseminar rápidamente. Recordemos que este es un virus que se disemina muy rápido, mucho más que cualquier otro. Y entonces, si hay más casos, hay más complicaciones y hay más muertes. ¿Qué podemos esperar la próxima semana desde la perspectiva, uno, de esta autocuarentena voluntaria que promueve la población, y por el otro lado, de la actividad del sector público? El 15 regresa el sector público a trabajar después de las vacaciones que les otorgó el gobierno, y el 20 regresan los colegios, a pesar de que muchos padres de familia no están enviando a sus hijos al colegio. ¿Esta cuarentena debería prolongarse por cuánto tiempo, el resto del mes de abril? Yo creo que la cuarentena, bueno, primero se tiene que hacer, eso no hay ninguna duda. Pues aquí no nos cabe ninguna duda que este país tiene que hacer un cierre como hizo El Salvador, porque ha perdido las oportunidades de cierres parciales. Ya nada más nos queda la última tabla de salvación. A mí me parece que el hecho que hayan dado una semana más el gobierno es una medida inteligente, y espero yo que sea una medida, digamos, previa a decir que se cierran los centros de estudio. Pero yo espero que tomen esa decisión, porque es la decisión correcta, pues, y nosotros como Comité Científico Multidisciplinario estamos dispuestos a apoyar al gobierno y apoyar a cualquier otra institución, como lo hemos estado haciendo a los diferentes grupos organizados que nos han llamado. Yo espero también que se comiencen a tomar otras medidas, porque aquí nosotros sacamos un tercer comunicado haciendo un llamado a los alcaldes, ¿verdad? Que en vez de decirte lo que le dijimos, te voy a decir a las preguntas que se responden. Por ejemplo, ¿usted está haciendo prevención del contagio en su comunidad? ¿Usted está viendo que en las paradas de buses, tanto internas como interlocales, ¿verdad? Y como interurbanas, están separadas la gente? ¿Usted está tomando alguna medida con sus trabajadores para que no se expongan? ¿Está apoyando a los trabajadores de salud con equipos de protección? ¿Usted ya fue a ver que sus servicios de agua y recolección de basura funcionen de manera más eficiente que como normalmente funciona, porque ahorita en este momento se requiere eso? ¿Usted está viendo sus condiciones? Porque te cuento una cosa, Carlos Fernando, estamos con dengue, seguimos en la epidemia de dengue, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no se está hablando del dengue, y seguimos en la epidemia de dengue. Ya ese alcalde fue a ver el cementerio para ver si hay espacio o no hay espacio. Ya ese alcalde ya preparó condiciones de ataúdes y cosas. O sea, todas esas preguntas, un alcalde que es responsable
según la ley, mira, debería de preocuparse y comenzar a tomar las medidas, porque a la hora que reviente el problema, ¿quién lo va a ayudar? ¿Qué expectativas tienes en relación a las más altas autoridades del país, al gobierno central? Escuchamos el martes a la directora de la OPS decir, bueno, el gobierno no está aplicando medidas de distanciamiento social, hay preocupación en relación a las pruebas, no están tomando esa clase de acciones, y hasta hoy el gobierno no solamente ha ignorado ese tipo de señalamientos y recomendaciones, sino que por lo menos en esta Semana Santa el Instituto de Turismo siguió promoviendo ese tipo de actividades. Y la OPS inclusive hasta casi que le da un premio a Nicaragua, ¿verdad? Por la manera como estaba actuando. Ahora dicen lo contrario, que es lo correcto, pues decir que no se están cumpliendo si ellos consideran que no se están cumpliendo las diferentes recomendaciones que se han dado, ¿verdad? Pero eso obedece más a una presión del presidente Trump de que iba a quitar la ayuda financiera. Ustedes saben que los gringos son los que dan más plata en todos los lugares. Como dijeron que le iban a quitar el dinero, entonces emitieron eso. Ahora, si ese comunicado tiene una incidencia aquí a nivel local, excelente, pero hasta el día de hoy no han llamado a los organismos no gubernamentales, la OPS tampoco se ha reunido con la empresa privada y tengo entendido que tampoco ha recibido a los periodistas. No hemos visto cambio, pues esperamos ver cambio, porque a mí me preocupa que si realmente la OPS está diciendo de que aquí el gobierno no está cumpliendo las cosas, quiere decir que tiene que mandar gente buena, porque la gente que envió decía que estaba bien todos los hospitales, que aquí todo estaba perfecto, que el movimiento, el modelo comunitario y todo, que eso nos iba a resolver. Yo no sé de dónde sacó eso, porque ningún país ha podido resolver. Bueno, o sea, nosotros no tenemos un sistema de salud fuerte como el español, ni como el de Estados Unidos, ¿verdad? No lo tenemos. O sea, quitémonos eso de la cabeza. Aquí no vamos a soportar el golpe que viene. Toda la gente que ha hecho proyecciones matemáticas plantean que aquí puede haber para finales de mayo hasta 10.000 muertos, y inclusive otros plantean mexicanos hasta 49.000, y creo que el INCABE hasta 68.000 cuando acabe la epidemia. O sea, no es broma, pues, o sea, y no es un asunto de 10.000, es que no debería haber muertos. O sea, deberíamos tener un mínimo de muertos. ¿Cuál es lo que como sociedad y como gobierno estamos dispuestos nosotros a tolerar, pues? Si esto es una enfermedad que se previene, o sea, si vos te mantenés a más de un metro de distancia, más de brazo y medio de distancia, no te tocas la cara, no saludas con la mano, los puños, los nudillos, ni con el codo, y te lavas las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, y además te mantenés en tu casa, hombre, no vas a adquirir la enfermedad. Entonces, y lo que estamos diciendo es una cosa posible. Eso es lo que dice el epidemiólogo, el doctor Leonel Argüello. Y a propósito de estos 26.000 kits para realizar un diagnóstico masivo sobre el estado del coronavirus en Nicaragua, las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica que realizaron esta donación afirman que es responsabilidad de cada gobierno de Centroamérica hacer las pruebas. Es decir, le corresponde al gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, realizar las pruebas e informarle de manera transparente a la población. Continuamos con nuestra selección de algunas de las mejores entrevistas de esta semana en el primer trimestre del año. Hola a todos, soy Camilo Egaña, SNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? El fallecimiento del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal el pasado 1 de marzo ha sido una de las noticias de mayor impacto en Nicaragua y en el mundo de la cultura. Veamos un fragmento de la entrevista que nos brindó el escritor Sergio Ramírez sobre la vida y la obra de Ernesto Cardenal. Antes de hablar sobre el legado de la vida y la obra de Ernesto Cardenal, ¿cómo reacciona ante lo que ocurrió ayer? Primero, el asedio policial en los funerales de Ernesto, después que el gobierno había declarado 3 días de duelo nacional, y luego la agresión que desataron las fuerzas de choque del gobierno en una misa de cuerpo presente. Bueno, hay distintas maneras de ver esto, pero yo lo veo como una cosa absurda, una agresión absurda contra Ernesto, contra su memoria. Eso fue un espectáculo verdaderamente bochornoso. Estaban los embajadores más importantes acreditados en Nicaragua presentes ahí, el embajador de la Unión Europea, el embajador de Francia, el de Colombia, la embajadora de Chile, por lo menos los que yo pude ver así rápidamente volteando la cabeza.
y periodistas internacionales, el hecho de haber terminado golpeando a los periodistas. No sé si, por qué se hizo ese decreto, exaltando la memoria de Ernesto, y después se organiza esta agresión deliberada como para no dejarlo descansar en paz, porque es decir, es una inquina contra Ernesto Cardenal que lo persigue hasta la tumba, que lo persigue hasta después de su muerte. Eso es lo más notable que yo saco de esto, ¿no? Pues es una venganza personal, es un ataque político contra lo que significa Ernesto Cardenal. Yo creo que nunca se conformaron con la idea de Ernesto Cardenal, el gran poeta de Nicaragua, que representa en muchos sentidos al país, el eco de su muerte. Ernesto Cardenal es... la noticia de su muerte es página entera en el Corriere de la Sera, en Italia, en Le Monde, en el New York Times, que le dedicó una página entera, una plana entera de su obituario. Me ha entrevistado para el New Yorker, para el Financial Times, porque le van a dedicar homenajes también. Es decir, es una, lo que hizo el país, lo que hicieron todos los medios españoles, es decir, una figura verdaderamente... universal, que no se conforma con ningún tejemaneje provinciano, mezquino, que se quiera hacer alrededor de él. Ernesto es muchísimo más grande que todo eso, ¿no? Pero ¿qué ganó el régimen? Es decir, la memoria de Ernesto está intacta, incluso eso, más grande. La gente dice, lo persiguen aún después de muerto. Y por eso te decía, ganancia no es aquí, sino que hay pérdida, porque el poder tiene torpezas también. Mucha gente piensa que el poder arbitrario se mantiene porque solamente hace cosas inteligentes y que puede opacar a los demás porque es más inteligente que los demás. No, esta es una torpeza del tamaño de la misma catedral donde se cometió, ¿no? Y sin embargo, horas después, en el medio oficial, se señalaba todavía que ese acto de agresión era un acto de homenaje a Ernesto Cardenal. ¿Acaso Rosario Murillo piensa que puede de alguna manera apropiarse de alguna dimensión de Ernesto Cardenal? No te podría decir eso, pero yo veo que son malos disfraces de un mismo acto, es decir, que querer ocultar el sol con un dedo. Todo el mundo ha visto este enorme despropósito, una catedral enfrente de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, está el Cardenal, está el nuncio que representa al Papa, está Monseñor Álvarez, al que abucharon en media homilía los que gritaban que Ernesto era un traidor. ¿Y cómo va a ser un traidor si hay 3 días de duelo nacional decretados por el mismo Estado? Todo esto resulta muy contradictorio y termina siendo ridículo, la verdad, ¿no? Es difícil separar la dimensión de Ernesto como ciudadano, como sacerdote, de su obra. Pero bueno, detengámonos un momento en lo que podría ser el legado de Ernesto Cardenal ciudadano, su legado ético como sacerdote. Ernesto hay que verlo siempre, me parece a mí, de manera integral. Ernesto es el muchacho de familia rica en Nicaragua que en determinado momento en su juventud decidió abandonar la vida social, la vida de fiesta, de entretenimiento, de un joven privilegiado en la sociedad nicaragüense. Decide no solo hacerse sacerdote, sino hacerse monje trapense, es decir, practicar el voto de silencio. Luego termina ordenándose y cuando se ordena, su idea es una comunidad contemplativa en la isla de Solentidame, que luego se convierte en una comunidad campesina. Pero él va dejando atrás los bienes materiales, cualquier interés en los bienes materiales. Eso ya comienza a ser ético. Es decir, su voto de pobreza, fiel a su voto de pobreza, ya no digamos a su voto de castidad, pues, pero fiel a su voto de pobreza, la manera en cómo Ernesto vivía con lo elemental. Entonces, eso comienza a ser un compromiso ético que va a dar ese compromiso con los más pobres y desposeídos. No porque él se adhiera a la teología de la liberación que lo engloba, sino porque eso viene del fondo de su propio pensamiento, y ahí va a dar a la explicación de Dios y del universo dentro de un gran sentido místico, y en lo místico lo envuelve todo: su conducta personal, su voto de pobreza, su solidaridad con los pobres, su lucha en favor de los más desposeídos,
y su propia poesía termina siendo un canto a esa conducta de vida. De manera que, como ciudadano, ¿cuál es la herencia más importante de Ernesto Cardenal? Una herencia ética, un ejemplo indisoluble de vida en todos sus aspectos. Hay una dimensión que no mencionaste y es la de su militancia política, con la guerrilla, con el Frente Sandinista, posteriormente en el gobierno, en el gobierno revolucionario que le produjo una sanción del Vaticano. Una sanción, y mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo era la relación de Cardenal con la iglesia jerárquica, con el Vaticano? ¿Esa sanción era un hecho que impacto tuvo en su vida? ¿Fue importante para él la suspensión de esa sanción por el Papa Francisco? Sí, fue muy importante, pero todo eso viene de atrás, viene de cuando en la comunidad de Solentiname los muchachos campesinos, que han sido como sus hijos, que lo acompañan en la comunidad, Elvis, Laureano, Alejandro Guevara, deciden integrarse a la lucha armada y él los acompaña espiritualmente, se va al exilio muy cerca del grupo de los 12, de su hermano Fernando, queman la comunidad, es decir, él está entregando lo que más quería, que era su propia comunidad. Entonces eso es otra entrega suya al compromiso que está adquiriendo entonces, que es un compromiso a fondo como sacerdote, como nicaragüense. Y ahí es donde viene a dar este desentendimiento con la iglesia, porque la iglesia cambia entre tanto. Es decir, cuando Ernesto entra en la corriente de del pensamiento de la teología de la liberación, es una política proclamada por el propio Juan Pablo II, Pablo VI, perdón, por el propio Pablo VI en la conferencia episcopal, en la conferencia eucarística, en el Congreso Eucarístico de Medellín. Es una teoría oficial de la Iglesia. Luego eso cambia y los que están comprometidos con la teología de la liberación pues quedan contracorriente y quedan sujetos a las sanciones a las que no solo Ernesto se expuso, sino los demás sacerdotes. Lo que pasa es que por el renombre que Ernesto tenía y por esa foto tan famosa de rodillas frente a Juan Pablo II en su visita del 83 a Nicaragua, es que esto repercute tanto, porque Ernesto era ya una figura mundial para entonces, antes de la revolución. Es decir, Ernesto no es una figura creada por la revolución. Ernesto aporta su figura a la revolución y aporta su poesía a la revolución. La obra de Ernesto Cardenal tiene legiones de lectores de distintas generaciones en muchos países y en distintos idiomas. ¿Cómo se lee desde Nicaragua? Por la influencia que ha tenido en escritores nicaragüenses y en las generaciones de lectores de nicaragüenses. Yo creo que tiene muchos aspectos la poesía de Ernesto. Yo no creo que la poesía que del Cántico Cósmico y todo lo que vino después tenga una gran cantidad de lectores. Esto es una poesía hermética todavía. Pero a medida que pasa el tiempo, lo que parece hermético después se va abriendo. Eso es siempre así, es una poesía bastante adelantada a su propio tiempo, pero te encuentras muchachos que te citan los epigramas de amor de Ernesto, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, que a lo mejor no saben ni siquiera que es de Ernesto, así como un enamorado utiliza los 20 poemas de amor de Pablo Neruda y engaña a la novia diciendo que lo ha escrito él mismo, ¿no? Es decir, ese tipo de poesía que trasciende al puente y ya se vuelve en materia común es la verdadera poesía. Ernesto estuvo mencionado en esas nominaciones que se conocen, que existen en los corrillos para el Premio Nobel de Literatura, recibió el Premio de Poesía Reina Sofía. ¿Dónde se ubica en esa otra liga de creadores universales? Yo creo que Ernesto es de los grandes poetas universales en cualquier lengua, que eso no es tan fácil. Y yo creo que Rubén Darío no pudo lograrlo, porque si Rubén Darío es francés, se parece mucho a los poetas franceses. Y la gran esencia para nosotros de Darío es la cadencia de su poesía, la música de su poesía, que si la traducís al alemán, pues ya se pierde, ¿no? Pero Ernesto es, en ese sentido, muy universal, porque los salmos, por ejemplo,
Cuando él dice, habla imprecando a los dictadores, el militarismo, todo eso iba a dar a los jóvenes de muchas lenguas. No necesitaba hablar solo la lengua española para entender esa poesía de los Salmos, que fue trascendentalísima en su momento y lo sigue siendo. Las sanciones internacionales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra dos altos jefes policiales y contra la Policía Nacional como institución por graves violaciones a los derechos humanos es una de las noticias que ha tenido mayor impacto político en la vida nacional. Veamos un fragmento de la entrevista que nos brindó el experto en defensa y seguridad, Roberto Cajina. Roberto, el Departamento del Tesoro ya había sancionado en 2018 al jefe de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, pero ahora sancionan a la policía como institución del Estado. ¿Qué impacto político tiene esto en las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua? El impacto político o las sanciones lo que hacen es elevar el nivel de presión de parte del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Nicaragua a través de las sanciones a la policía. Y lo que hace es profundizar los niveles de crisis que hay en Nicaragua, el nivel de crisis que hay en Nicaragua en relación a cómo los Estados Unidos están viendo el desarrollo de la crisis. Para mí las sanciones no fueron una sorpresa, no es que yo las esperaba, sino que las sanciones tienen una lógica que nosotros no conocemos de ninguna manera. Y no las podemos predecir ni podemos decir, claro, hay mucha gente que quisiera que sancionaran a este, al otro, a otra institución, etc. Pero las sanciones son utilizadas por el gobierno de Estados Unidos en el momento que ellos consideran conveniente o necesario y para tener un fin determinado. ¿Cuál es el mensaje político cuando dicen esta institución, no dicen el individuo tal, es responsable de graves violaciones a derechos humanos? ¿Están poniendo a la policía en un nivel de equivalencia con una organización del crimen organizado? Para efectos prácticos, sí, la ponen a ese nivel. Pero la realidad es que el mensaje, que hay mucha gente que lo ha querido ver, es hacia otras instituciones también. Sin embargo, yo tengo la tesis de que este es un mensaje muy claro que dice: no hay institución del Estado de Nicaragua que esté fuera de la mira de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Cualquiera que sea, puede ser la Corte Suprema de Justicia, puede ser el Ministerio Público, puede ser el mismo Ejército, puede ser cualquier institución. Sin embargo, hay instituciones que están como fuera. El caso de Sonia Castro, por ejemplo, fue sancionada, pero no se sancionó al Ministerio de Salud. El caso de la Asamblea Nacional se sancionó a Porras, pero no a la Asamblea. Entonces, sí, hay un mensaje político muy claro, y es que además de dos niveles: el que no hay ninguna institución del Estado de Nicaragua que esté fuera de la mira de las sanciones de Estados Unidos, y por otro lado es que esta es una escalada en el nivel de sanciones, que se pasó de las sanciones individuales y de las empresas o negocios vinculados al lavado de dinero, la discrecionalidad de los manejos de los fondos de la cooperación venezolana con Albaniza, DNP, Bancorp, etcétera, y se elevó ya a nivel institucional. Eso significa un nuevo nivel en las sanciones hacia Nicaragua, y que pone evidentemente, no contra las cuerdas, pero sí golpeado muy fuertemente al régimen Ortega Murillo. Mencionaste al ejército. Algunos congresistas y senadores, por cierto, le han demandado a la administración norteamericana que sancione al ejército, al que se le atribuye un acto de complicidad con las acciones de represión. En algunos casos incluso han llegado a señalamientos más específicos. ¿Debería el general Avilés, el jefe del ejército, darse por aludido por estas sanciones a la policía como institución? Yo creo que el general Avilés como institución no podría o no debería darse por aludido, porque no es un mensaje indirecto. La sanción a la policía no es un mensaje indirecto o sugerido al ejército como institución. Sin embargo, de lo que yo sí creo estar absolutamente convencido es que tampoco ese fenómeno es ajeno a la institución militar, y que por supuesto la institución militar, a través de sus mecanismos que tiene,
debe estar analizando el desarrollo de los acontecimientos, las implicaciones que tiene la sanción a la policía y ver la situación estratégica global, porque ha cambiado la situación estratégica en el caso de Nicaragua. La correlación de fuerza por efectos de la presión internacional también ha variado, porque nadie puede desconocer que esto, además, la sanción a la policía y a estos tres altos jefes policiales, también significa un impulso para la oposición en Nicaragua, es decir, para todo el sector que está aspirando a una Nicaragua en paz, en libertad, con justicia y democracia. Ahora, hay un costo político reputacional para la institución, más allá de los tres sancionados, que suman cinco altos jefes de la policía sancionados. ¿Qué impacto puede tener esto en las filas de la policía, en la moral de los mandos medios y los policías? Es bien difícil preverlo, pero lo que sí puedo prever es que la cúpula policial va a desarrollar una especie de contracampaña para pretender convencer a los mandos medios de quienes son los responsables de las sanciones, que no es la policía como institución la responsable de la sanción, sino que es la oposición en Nicaragua y el mismo gobierno de Estados Unidos. Pero los propios policías de base, de línea, los recién graduados y también los altos oficiales y oficiales medios, ¿son o no conscientes de que ellos están administrando un estado policial, de que en este país hay un estado de sitio? Digamos, en principio sí. Sin embargo, yo creo que hay diferentes niveles de conciencia o de conocimiento o de manejo de esa situación. De hecho, hay una cosa que me gustaría señalar y es que los policías, independientemente del grado que tengan, tienen una especie de amarre institucional que es de carácter económico, que es de carácter material. Es decir, es un trabajo que les brinda mensualmente un salario. Y tal vez no están en la policía por lealtad o por convicción de que la policía está actuando bien, sino simplemente para preservar el salario, que significa la manutención de la familia, sean hombres o mujeres. ¿Está amenazado eso por esta sanción? No, en este momento no. Lo que está amenazado es cómo va a hacer la policía para resolver el problema del pago de, digamos, para junio de este año, el próximo junio, el próximo mes de junio. Si antes se pagaba por vía de tarjeta de débito, como normalmente hacen prácticamente todas las instituciones del Estado en Nicaragua, evidentemente que la primera opción que a mí se me puede ocurrir es que volver al viejo sistema del pago en efectivo. Pero el pago en efectivo tiene, y la recolección de multas también en efectivo y no a través del sistema bancario o de los bancos del sistema financiero. Eso abre las puertas a la corrupción, evidentemente, y sería un elemento que llegaría a profundizar la crisis interna de la policía, lo que yo llamé la crisis sistémica en un artículo que publiqué en la revista Envío de la UCA un año antes de la crisis, lo publiqué en abril de 2017. Sin embargo, mencionaste una cosa, la moral de los oficiales, los mandos medios, de la tropa. Yo creo que ya la policía no tiene ninguna moral de ninguna naturaleza. Después de todo lo que ha hecho a partir de mediados de abril a la fecha, después de asesinar, torturar, capturar, capturas ilegales, allanamientos de casa, recapturas, las torturas, evidentemente que ya plantearse si esto va a tener algún efecto moral ahí en la oficialidad, sí puede pensarse, pero esto sería para la gente que sí tiene conciencia, que no se puede decir cuántos son, de la situación en la que está la policía. ¿Cómo afecta la relación de la policía con sus pares de Centroamérica, que tienen una relación de colaboración entre ellos y con el gobierno de los Estados Unidos? Y el gobierno de Estados Unidos está diciendo la policía de Nicaragua está proscrita prácticamente, digamos, de esta relación institucional. Yo diría que es más que eso, Carlos Fernando. Existe la Asociación de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y el Caribe. Esto incluye México, Colombia, los países de Centroamérica y algunos países del Caribe. Es decir, eso significa el aislamiento internacional de la policía.
evidentemente que no va a haber ninguna policía de esto, de esta asociación de jefes de policía, que quiera mantener o que pretenda mantener una relación con esta policía que ha sido señalada, como indicabas al inicio, prácticamente como una organización criminal internacional. Esa es una de las grandes pérdidas que la policía tiene, aparte de lo administrativo, aparte de lo político interno, también el aislamiento internacional de la policía. A inicios de febrero, el gobierno suspendió el bloqueo aduanero que mantuvo contra el diario La Prensa, impidiéndole el acceso a papel periódico e insumos durante más de 500 días. Veamos un fragmento de la entrevista con los colegas Miguel Mora y Aníbal Toluño sobre la suspensión de esta sanción y la censura que se mantiene contra la televisión independiente. La televisión sigue censurada. ¿Cuál es la situación hoy de 100% Noticias? 100% Noticias en televisión abierta, cable y satélite ha sido censurada. Como empresa ha sido clausurada por orden judicial de una forma ilegal e inconstitucional. El juicio lo mantienen abierto. Ante todos los reclamos de apelación, ante semejante ilegalidad inconstitucional que se vuela casi toda la Carta Magna, en derechos civiles y ciudadanos, el juez que emitió esos fallos ilegales se mantiene en silencio. ¿La ocupación policial sigue igual? La ocupación es igual. Desde el 21 de diciembre del 2018 no hemos podido acceder. No sabemos si desvalijaron, hasta qué punto lo desvalijaron, cómo está funcionando, si hay daños de filtraciones o de mantenimiento, si se robaron o distribuyeron todos los equipos. No sabemos absolutamente nada. Hay una ocupación mano militar. En materia legal, la empresa ha sido cerrada por el gobierno. Las cuentas están congeladas por el gobierno. Y en materia de jueces y de justicia, el juez se mantiene en un silencio absoluto. Aníbal, Radio Darío fue destruida hace más de un año por paramilitares. Ese daño que se produjo a la radio, el asedio en contra de los periodistas, en contra de tu persona en León, ¿se mantiene? ¿Has podido regresar a reasumir la dirección de la radio en León? No, yo no puedo gerenciar la radio, lo tengo que hacer a distancia. Los protocolos de seguridad y de para poder producir, armar noticieros y programación es a distancia. La radio sigue destruida. Nosotros estamos en unas limitaciones de transmisión mínimas en las que nos permite estar en el espectro radioeléctrico. Pero la verdad de las cosas es que ellos han demostrado con acciones, con hechos y con ataques que no quieren la presencia de Aníbal Toruño en eso. Pero yo aquí quiero plantear algo en base a lo que se le está dando a la prensa, el derecho de regresar. También yo tengo derecho de reconstruir a Radio Darío. Y voy a regresar a mi querido León y vamos a poner a prueba la voluntad de este gobierno. Porque si realmente tiene un gesto, tiene que dejarme también de reconstruir a Radio Darío para que tenga una sede. Igual con Confidencial, igual con 100% Noticias. Este programa no se puede transmitir a través de la televisión abierta en Canal 12 porque hay censura. Tampoco se puede transmitir a través del cable que llega a todo el país por esa misma censura. Es la misma situación de 100% Noticias y de la mayoría de los medios independientes. ¿Cómo se plantea la lucha contra la censura? Nosotros no aceptamos la censura ni la autocensura. La estamos derrotando, la estamos evadiendo por las redes sociales, pero no estamos llegando todavía a la mayoría de la audiencia nacional. Sí, estamos llegando a una audiencia crítica importantísima. El último reporte de nuestra página web en las estadísticas de Google apuntan a que llegamos hasta 91 mil personas que visitaron nuestras publicaciones en nuestra plataforma digital. 91 mil personas es bastante, pero no es la gran mayoría. El cable, el acceso al cable, a la televisión abierta no tanto. Al cable, que genera el 80% de los televisores encendidos y los accesos a los dos satélites, es lo que 100% Noticias tiene como derecho y lo ha tenido durante muchos años, incluso antes de que Daniel Ortega regresara al poder como empresa y medio de comunicación. Es lo que se tiene que aspirar. Al nosotros regresar como un canal con esa cobertura,
ahí sí habría una gran diferencia en cuanto a la gran masa de audiencia. Pero no hay que menospreciar la audiencia digital. Va creciendo y es una masa crítica, porque si vos afectás a un núcleo de 100.000 personas, esas 100.000 personas te reproducen inmediatamente de una u otra manera a través de 7 millones de teléfonos que hay en Nicaragua, la misma información. Bueno, Daniel Ortega tiene un control férreo de los derechos humanos acá, y Miguel decía, y vos decías, que habían combatido la censura, y a mí me parece que es cierto, pero las plataformas digitales no lo son todo. Los medios tradicionales, solamente pensá que por Confidencial, esta noche, esta semana, o 100% Noticias, pudiese regresar a los medios tradicionales para emitir sus transmisiones. Daniel Ortega lo sabe, y eso es importante hacerlo. Por supuesto que el símbolo de la prensa, que se abra el acceso al papel, representa para mí, más que una esperanza, una decisión de seguir luchando como periodista, como gente de medios, como medios de comunicación independiente. Y qué bueno que el nuncio ha intercedido. Pues yo quisiera personalmente, desde mi perspectiva personal, que podría bien intervenir para que gente como ustedes, Confidencial, 100% Noticias, la misma Radio Darío, pudiésemos retornar de una manera ordenada a tener el derecho a la libertad de expresión. Y ahora vamos a una edición especial de las noticias satíricas en esta semana. Nos dejamos con una selección de lo mejor de la última Mirada News que hemos transmitido en el primer trimestre de 2020. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Nicaragua recibió al 2020 bajo una nueva amenaza que trae consecuencias insospechadas para la paz y tranquilidad de todo el país. Cualquier información del muñeco que estos vandálicos delincuentes quieren hacer con el rostro de la compañera Rosario y del compañero presidente, inmediatamente hay una brigada ahorita especial para aplicar en el momento 2020 en cualquier parte de este país. Así que ojo, compañero. El oportuno comunicado frustró los planes de la compañera Rosario, que estaba lista para prenderle fuego a su propio muñeco. ¿Podría alguien chequear si el comandante está bien? No se le ha visto desde el año pasado. Menos mal que esto solo sucede el 31 de diciembre. ¿Se imaginan si la gente empezara a quemar muñecos en cualquier momento, todos los días del año, sin previo aviso? La Brigada Especial nunca dejaría de trabajar. Ya saben lo que tienen que hacer, vandálicos. En el momento 2020, en cualquier parte de este país. Tenemos imágenes exclusivas de la boda del año. No, no es la boda de Camila Ortega. Ahí ejecutan al que filtre fotos. Son las fotos de la boda de Jorge Solís y Valesca Padilla. Y en realidad no son exclusivas. Todo el mundo las tiene. Parece que ya vienen preinstaladas en el WhatsApp. Yo creo que es de mal gusto hacer una boda rumbosa en un país en guerra, pero no podemos juzgar. Y después de todo, hay que respetar la privacidad de la pareja. ¿Qué? Parece que ellos mismos publicaron la foto en Facebook. Las redes sociales se llenaron de críticas por la pluralidad de los invitados, desde el sandinista Bayardo Arce hasta la liberal María Fernanda Flores de Alemán. Esto se quiso presentar como una componenda política, pero no hay que perder de vista lo que realmente es una componenda política. La boda de Solís es solo una fiesta más de la élite nicaragüense. Aunque el comandante y la compañera no estuvieron invitados, ellos también pertenecen a la élite. Lo que pasa es que a nadie le gusta codearse con criminales de lesa humanidad. Bueno, parece que a algunas personas sí. Pero por lo menos hay una buena noticia en medio del escándalo. Es el nuncio Valdemar Sommertag en la boda de unos divorciados. ¿Será que el Vaticano se está volviendo más tolerante?
Y si eso lo escandaliza, sepan que el Papa Francisco también estaba invitado. Tenemos imágenes exclusivas del momento en que la secretaria de Jorge Solís trata de entregarle su invitación al Papa Francisco. ¡Basta de memes! En el frente de los partidos zancudos, Wendy Guido, suplente de Alfredo César en la Asamblea Nacional, pidió ser reintegrada para tomar el curul del Partido Conservador, apenas un mes después de haber renunciado junto con su jefe. Alfredo César estaba demasiado ocupado afilando sus 7 puñales para el año 2020 que no vio venir a Wendy Guido por detrás con un machete. Qué conmovedor cuando la alumna supera al maestro. Buena suerte con tu carrera, Wendy, después de que caiga el comandante. La encuestadora Murillo y Rosario, digo M&R, respondió a críticas sobre el sesgo orteguista de sus encuestas, asegurando que si los opositores quieren ver diferentes resultados, tienen que responderle a sus encuestadores. Bueno, suena como algo razonable. Veamos un ejemplo de una de las preguntas de las encuestas de M&R. ¿Cuál es tu Ortega Murillo favorito? ¿Payo? ¿Laureano? ¿Camila? ¿Juan Carlos? ¿El maje que no hace nada en público número 1? ¿El maje que no hace nada en público número 2? ¿La maje que no es Camila? Todos. No, gracias. Mejor quédense levantando encuestas en el Carmen. Este fin de semana se celebra el Año Nuevo Chino, correspondiente a la rata. Así que asegúrense de felicitar a Wilfredo Navarro. En el este asiático, el virus corona ha cobrado más de una decena de víctimas y las autoridades mundiales de la salud anuncian una posible pandemia global. Mientras tanto, en Nicaragua, el gobierno saludó la inminente llegada del virus, porque a estas alturas, cualquier cosa que nos manden es bienvenida. La presencia del nuevo virus respiratorio en países de Asia. El vicealcalde Enrique Armas cuenta con una dotación de 291.779 córdobas en concepto de gasolina, según el presupuesto anual de la Alcaldía de Managua. Medios independientes se han apresurado a criticarlo, pero eso es injusto. ¿Realmente ustedes saben cuánta gasolina necesita Enrique Armas? Quizás tiene 20 Toyotonas seminuevas compradas al crédito a Byron Jerez. O quizás tiene que hacer un turno de taxista ruletero para completar para sus gastos. O quizás a él le toca repartirle esa gasolina a los paramilitares motorizados. La realidad es menos escandalosa. Enrique Armas se bebe la gasolina. De chiquito le dijeron que era agua y nadie se ha molestado en decirle la verdad. Eso explica tantas cosas. Buenas noticias para los empleados públicos sandinistas. Hay una nueva manera de adular al comandante. Hay mis amigos que creen que pasó. El grupo de la derecha en Nicaragua se paseó. Prepárense para la próxima velada en su institución de trabajo. No tienen que tener buena voz, ni talento, ni dignidad. Hubieran visto el desastre que causó. Andaban poniendo tranques y Daniel los castigó. Déjenme ver si entendí bien. La doñita está contenta porque el comandante ejecutó sumariamente a personas que solo estaban protestando contra su gobierno corrupto. Usted, Vilma Núñez y a Irlanda Jerez. A Daniel y a Rosario no le llegan ni a los pies. Se me va un año entero pa' prisión. A ver si cuando regrese se le quita lo fiscón. Y ahora está pidiendo en verso que hayan más presos políticos. Y nos veremos el año que entra, será otro año de revolución. Con Daniel Ortega, que es nuestro campeón. Un hombre de lucha y de gran corazón. Menos mal que tiene un gran corazón. ¿Se imaginan cuánta gente hubiera sido asesinada si no fuera tan bueno? Repasemos el saldo mortal de este campeón, porque parece que a alguna gente se le olvida.
más de 320 muertos, más de 1.000 heridos, más de 80.000 exiliados, cientos de presos políticos y un número desconocido de desaparecidos. ¿De verdad quieren cantar alabando eso y reírse? Y aquí nos veremos el año que entra, será otro año de revolución. Bueno, no todos están riendo. Un militante sandinista de Condega cuestionó la falta de relevo en el Frente Sandinista durante una reunión político-partidaria. Es el combatiente histórico Marlon Sáenz. Algo está mal en Condega para que no vaya una marcha de 200 personas. Es que Enrique Armas no repartió la gasolina de los demás y se la bebió. Comandante Daniel, que Ramón, ¿no? Todo el mundo sabe cuál ha sido su problema de salud. Tiene 75 años. En el 2021, 76 y 81 cuando termine el periodo. Un momento. Marlon está asumiendo demasiadas cosas. Primero, que el comandante ha estado enfermo. Y eso no es cierto, porque la compañera no lo ha dicho. También da por descontado que el comandante va a ganar las elecciones del 2021 y que va a terminar su quinto periodo presidencial. ¿Y después de qué, compañeros? Es su momento de brillar, compañera. Sabemos perfectamente bien los bajos índices que tenemos en la estadística antes de los periodos que saquen otra encuesta. Vaya, ni los combatientes históricos le creen a MIR. No puede venir una juventud aquí deformada, sin formación, a hacer un relevo del sandinismo histórico. ¿Se hubieran preocupado por el relevo, no sé, hace unos 20 años? A estas alturas del partido, al FSLN solo le queda verse en el espejo del PLC. ¡Yo también llego hasta el 2026! ¡Me veré caer! ¡Me veré caer! A propósito del regreso a clases, el buen gobierno donó mochilas escolares con propaganda política. Porque si las nuevas generaciones van a cargar durante décadas la herencia perversa de esta dictadura, es mejor que se vayan acostumbrando desde chiquitos. Si un árbol cae en el lanzamiento del movimiento político de Noel Vidaure, ¿alguien lo escucha? Prácticamente nadie llegó al nacimiento de República Avanza, pero Vidaure no es un hombre que se eche atrás con un revés, o dos, o tres. Vidaure está tan comprometido con la idea de que va a ser candidato y eventualmente presidente que dio a conocer algunos nombres de lo que será su eventual gabinete. Por ejemplo, el ministro de Salud, el doctor Fanor Rivera. Ok, ¿quién le va a decir a Vidaure sobre las credenciales del doctor Rivera? Yo no. El general Julio César Avilés fue irregularmente confirmado como jefe del ejército por tercera vez consecutiva. Pero eso no quiere decir que se iba a quedar sin su fiesta de traspaso de mando. El momento culminante vino cuando le plantaron un espejo enfrente para que simulara que le estaba entregando el poder a otra persona que en realidad era él mismo. Es como cuando el comandante Ortega organiza unas elecciones y sabe de antemano que él mismo va a ganar. E igual termina sintiéndose como presidente. Breve video del desfile nupcial de la boda de Camila Ortega Murillo circula en redes sociales. Es muy cortito, pero contiene mucha información. Por ejemplo, la compañera Rosario se puso al día con la juventud y decidió aplicarse el filtro Corona de Flores. Pero de verdad. Y el comandante Ortega se vistió a la altura del evento. Ustedes creen que lleva su chaqueta de siempre que data de la Revolución Cultural de Mao Zedong. Sin embargo, debajo lleva puesto su chaleco antibalas de gala. Está hecho de platino, bruñido con las lágrimas de los hijos de héroes y mártires. Le queda como guante, porque se lo hizo a la medida. A tono con el momento apocalíptico que vive la dictadura de Ortega, los novios bailaron el tema de la película Titanic, porque es cuestión de tiempo para que el negocio familiar se vaya a pique. La
misa fue oficiada por el nuevo cardenal Fanor Rivera. De alguna manera tenían que reponer al cardenal Obando, ¿no? Sonaron las furias y salieron todos los diablos de sus escondites en un oxidado carnaval, satánico, obtuso, grotesco, real pero irreal. Esa fue la reacción amorosa de la compañera Rosario al lanzamiento de la coalición nacional. El anuncio de la coalición nacional es una buena noticia para los que quieren salir de la dictadura y también nos permite descubrir cosas que no conocíamos. Por ejemplo, Kitty Monterrey está más desubicada que María Fernanda Flores de Alemán. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Saben? Hay tantos niveles de disonancia cognitiva en este video que creo que sería mejor olvidarnos de seguir usando los himnos revolucionarios de los 70 de esta manera. Sería mejor que buscáramos alternativas. Aprendan de la compañera Rosario, que es tan creativa con la música ajena. Acaba de sacar su versión de La Tusa. Malvado, ensayado, fabricado, con su cargamento de fakes, de falsedades. Quédese en su casa. El comandante y la compañera ya lo están haciendo. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.